Buenas, aquí Chus. No os esperabais una intro así de un plugin de Vogren Digital en vuestra puñetera vida. Pues bien, esto es el default del MLC Sub-0100, el nuevo y ambicioso plugin de Vogren Digital. Bienvenidos a Metal Tune. Bien, pues como habéis podido ver en el tema, en el cacho de intro y tal, hoy traemos un nuevo plugin de Vogren Digital, o un nuevo ANSYNC, mejor dicho. Esto es una recreación del famoso amplificador MLC Sub-0100, ¿vale? Y no es como Amnon, ¿vale? Que obtenemos el sonido brutal nada más ponerlo. Esto es un ANSYNC en toda regla. Vamos a verlo y así lo entenderéis. Bien, pues como veis, es un ANSYNC entero, ¿vale? Tendríamos nivel de entrada, salida, el AV para comparar los presets, ¿vale? Que esto cambia a ser lo mismo, pero vas haciendo pocos cambios aquí y se nota. El ampli en sí, ¿vale? Encendido y apagado, puerta de ruido, presencia, resonancia, profundidad, ¿vale? El feed para darle más énfasis a los agudos o vamos, a las frecuencias graves o las agudas, ganancia, volumen, graves, medios, agudos, el M45 off-on, no sé muy bien qué es, pero le da cerumen, y el brillo, pues que tenemos dos tipos, quitarlo, ponerle el 2 o el 1, ¿vale? Luego podemos elegir entre válvulas 6L6 y EL34, tenemos el master y los tres canales, ¿vale? Que digamos que es un clean, un crunch y un high gain, ¿vale? Vamos a ver. Seguimos viendo. Dos overdrive pre, ¿vale? El Vanilla Sky, que no tengo ni idea qué es, y mira que me he mirado las instrucciones, pero mola porque tiene como dos diferentes colores, como pone aquí, que es el blanco y el azul, y está bastante guapo. Luego el VD1 de Fascination Street Studios, que no deja de ser el famoso tube screamer o pedal verde que usa James Vogren en mogollón de discos ultra famosos, ¿vale? Aquí tendríamos el ampli, ya lo hemos visto. La cabina esta está muy guay, ¿vale? Puedes manejar el ángulo, puedes ponerlo para adelante, para atrás, el ángulo lo puedes manejar aquí, o si no me equivoco, con el scroll, ¿vale? Es dual, tenemos lo que han implementado ultra novedoso, que es el IRDX Technology, ¿vale? Que como aquí pone, espérate, Impulse Response Dynamics, ¿vale? La cantidad. Añade un movimiento, compresión o distorsión natural del altavoz. ¿Se nota? Se nota, ahora lo veremos. ¿Qué más? Bueno, cabinas tienen esta, ¿vale? Luego podéis elegir, tienen la moderna y la vintage. Cinco tipos de micrófonos y podéis cargar vuestros propios IRs. Aquí tendríamos, yo entiendo que esto es para apagarlo, encenderlo, para la fase y poco más. Esto lo podéis mover bien en el micro o como habéis visto aquí. Más cositas, la EQ mola mogollón, va muy bien, se nota un huevo, ¿vale? Y para terminar tenemos un delay, ¿vale? Que tiene ping pong, o sea, que entendemos que es estéreo o no, puedes darle al tap tempo y una reverb, ¿vale? Luego tenemos el ultra quality o normal quality, que pues está bastante bien para, digamos, bajar ahí el uso de la CPU. Y yo creo que esto es todo, porque por aquí preferencias, bueno, para hacerlo mono estéreo y los settings estos, y yo creo que ya tiene formato standalone y lo que os he dicho, así suena con el preset en default. Vale, y vamos a ir mirando varios presets, ¿vale? Porque estos sí que han dado de pecho también, porque están... Bueno, yo he hecho aquí un par de presets. A ver cómo suena esto. Vale,
Pues sí, he hecho un par de presets. Y esto, vamos a ver, espérate que tengo otro por aquí, hombre. My presets. Open lead. De River y Delay, que me mola mogollón. Pero bueno, los presets, lo que os decía, ¿vale? Factory presets, que tenéis aquí unos cuantos. Vamos a ver, por ejemplo, Clean Breakup, que estos son de la fábrica, ¿vale? Breakup, sí, está un poquito, vamos a ver un poquito más, pues uno de cada, porque si no vamos a estar short clean, venga, va. Un poquito de crunch, pues yo que sé, 80s rhythm, venga, va. No está mal. Vamos con el high gain. Mega metal. Suena guay, este sí me ha molado. ¿Alguno más por aquí? Gnarly Metal. Vale, y ahora ya la creme de la creme. Artist Presets. Tienen de todo. Isan the Emperor, Esa Holopainen, de Amorphis, Greg McIntosh de Paradise Lost, Silenus de Dimmu Borgir, Jonas Reske de Katatonia, Roger Ogerson de Katatonia, de Insomnium, Tu Madsen, Jacob Herman, David Castillo, bueno, la de Dios, de Caligula's Horse, de Soen, de Dad, yo que sé, vamos a probar por ejemplo de Isan, ¿vale? Pues un Rhythm Channel. Vale, alguno más por aquí. Wet Clean, este yo creo que me había molado. Yo los limpios me molan demasiado. Tengo que decirlo. Vamos a ver, por ejemplo, venga, para darlos, Draconian.
va a rever esto para aburrir. Y delay. Silenoth. Modern Stream. Tumba de cojones. Más cositas por aquí. Mis adorados Catatonia. Pues le suena guay, a Jonas. Alguna cosita más por aquí. Vamos a ver, venga, Vintage Clean. Responde bien a la púa. Vamos a ver algo más por aquí. Vintage Crown. Esto es algo... Vamos a probar algo así un poco más potentillo que tenga y pasamos a otro. Modern Distortion. Está guapo también. Insomnium, por ejemplo. Y Cheesy Juicy Clean. Me mola el GC Clean. Vamos a ver alguno de algún productor, ¿vale? Por ejemplo, pues yo qué sé, Manly Metal de Too Much. David Castillo, que siempre me ha molado mucho. Maracas solo. ¿Qué es esto? Maracas solo mola mucho, todo hay que decirlo. Vamos a ver algo de Soen. Venga, va. Rhythm Martins, Rhythm Brayden Thrive.
mola también, está guapo. Estamos viendo así un poco por encima. Ella le vi de edad, que estos molan mogollón. Las Evil Courts. Mola mogollón. Vamos a ver. De Soy no hemos mirado algo. Bueno, vamos a mirar. Mix Ready Garage. Vamos a ver con single. No está mal. Y vamos a ver que Soin también me molan mucho. Vamos a ver. 80s Hero. Y por último, vamos a ver otro de este Ambient Dreams, a ver de qué va. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Esto suena bastante bien. Suena bastante, bastante bien. Primera incursión, digamos, en un Ansin completo de Vogren Digital, ¿vale? Del MLC, que es un Mark L Custom Guitar Amplifiers, ¿vale? Del Sub-Zero 100, ¿vale? Mis impresiones, me gusta bastante, ¿vale? Pero no es de lo que más me ha molado, todo hay que decirlo. Suena bien, ¿vale? Ah, no hemos probado esto. Espérate, un segundo. Preset. Añade sus cositas, que no he dicho nada. Vamos a ponerle más. Bueno, lo dicho, que me estoy liando. No es de lo que más me ha gustado, siento decirlo, es así. No sé si es porque estoy acostumbrado a que los plugins de Vogren Digital lo pones y es ¡pum! Y aquí tienes que andar buscando. Sí que es cierto que sacas unos tonazos, ¿vale? Que puedes hacer lo que quieras con él. Que funciona bien con limpios, con crunch, con high gain. Y que con todo lo que trae, ¿vale? De los dos overdrive, el ampli con los tres tipos, las cabinas que están que te cagas de bien, la EQ y por último, pero no menos importante, la reverb y el delay y la ultra quality y todo esto está guay. Por cierto, no os he dicho, tiene afinador, ¿vale?
Pero es lo que te digo, no es de los que me ha convencido. Le doy un 7,5, sí, le doy un 7,5. Pero no le doy como les puedo dar a algunos de sus otros plugins que le enchufaba un 9. El bass note me parece brutal, ¿vale? Y todos los amp notes. ¿Qué pasa? ¿Por qué me sucede esto? Bien, pues básicamente hay un aluvión de plugins ahora en agosto que es brutal, ¿vale? Que yo no me esperaba esto ni de coña. Y simplemente este está guay, pero es que de momento los otros le van ganando. Entonces, pues es lo que hay. Pero bueno, que me enrollo como las persianas. Darle las gracias a Iñaki y a Jacek por pasarnos una licencia. No lo hemos estrenado el mismo día porque estábamos probándolo y dándole ahí bien para ver, para daros nuestra mejor opinión, ¿vale? Y es lo que os he comentado, el plugin está de puta madre, pero no es de los que más me han molado, ya está. Y bueno, a vosotros, comentar, likear, si opináis lo mismo que yo, pues comentarlo ahí en el vídeo. Suscribiros al canal si todavía no os habéis suscrito, suscríbete, que siempre estamos con las mismas y no te suscribes. Y esto ha sido el MLC Sub 0100 de Bogren Digital. Yo soy Chus y nos vemos la semana que viene. Adiós.